Un poco de anestesia. Su puta madre. ¿Todo está bien, hermana? Un capullo quiso atracarme. La cagó bien. ¿Quién? ¿Alguien del barrio? ¿Crees que alguien de por aquí intentaría atracarme? Escucha, V, tengo un problema. Esta vez es serio. Bueno, ya la has liado otra vez. ¿Qué necesitas? Ah, sabía que podía contar contigo. Kirk, le debo lana. Si no le pago mañana, me rompe las piernas. Y él nunca bromea con estas cosas. Tiene a los cárteres de su lado. ¿Estás en deuda con Kirk? Pero si todo Dios en Haywood sabe que es un puto usurero. Mi hermano salió del bote. Se merece una bienvenida de héroe. Ya sé que la cagué, V. Hablaré con Kirk, pero luego estarás en deuda conmigo. Es buen chico. Me salva. Solo está un poco perdido. De veras. Tiene sus demonios. Luchan con su alma. Pero le diré que lo sienten y que quieren hacer las paces. Oye, ¿y el resto? Lo están descargando, hombre. Voy a ver uno por uno. En la última entrega faltaron dos botellas de Stenson. ¡Ah, esa no puede ser! Hey, Kirk, hablemos. V, ¿cuánto tiempo? Dime, ¿en qué andas? Pepe me dijo que hablara contigo. ¿Qué pasa? ¿Le da corte a aflojar los Eddies en persona? Ah, dile que no muerdo. Todavía. Dale cuartelillo, ¿quieres? Te pagará, pero necesita tiempo. ¿Tengo cara de cura de la beneficencia? Si te presto Eddies, me los tienes que devolver. Y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un mindundi que no respeta un trato? Porque soy yo la que te lo pide. ¡Ja! Pues ya me conoces. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? Tengo algo de prisa. ¿Sabes, Kirk? A veces me da la impresión de que te olvidas de que no eres del barrio. Sí, te dejas caer por Haywood. Pero en realidad vives a tomar por culo, en Pacífica. ¿Qué insinúas? Insinúo que deberías pensártelo mejor antes de meterte en follones con alguien de por aquí. Siempre hay otra opción. ¿Y? El cochazo que ves ahí.
solo hay 4 en la ciudad. Uno del director regional de Rayfield, otro del alcalde Ryan. El tercero es de alquiler. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante, claro está. Si lo hago, ¿la deuda de Pepe está saldada? ¡Pues claro! ¡Soy un tío de palabra! Y lo sabes. Esto está tirado. Mira, si me traes el Rayfield, liquido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco, porque soy así de majo. Mi contacto, Rick, curra en el parking de Lembers, el club que le mola al dueño del Rayfield. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre y carretera y manta. Pillas el Rayfield y a correr. Fácil. Tengo algo de prisa. ¿Y cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche con un monopatín y le hago un puente? ¿Como quien no quiere la cosa? Kirk, ese coche tendrá un sistema de seguridad del copón. Este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Rayfield. Abrirá la cerradura y pirateará la firma de identidad. ¿Una llave maestra para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta de Stratis. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no? Sí. Bueno, es saberlo. Siempre he dicho que eras una lumbrera. Tienes que ir a Lembers, en el Glen. Rick te estará esperando en el garaje. Os llevaréis de luz. Buena suerte. Estamos en contacto. Hoy estuve en el hospital. Alon no va a pelear por el cinturón. Pendejadas. El cabrón es el mejor de su categoría. Claro. Sí, Fernández. Bien. Pero que no tiene un don. Pues se lo merecía, verás. Porque él estaba ahí de casualidad. ¿Un boxeador? No mames. Pinches policías les disparan. No tiene buen movimiento. Oye, ¿por qué no veo ni un pinche limón ni una pinche lima, eh? De seguro están ahí. ¿Una limosna para un veterano? El dios cibernético devora a sus hijos. Santo. Diles que se preparen. Sí, padre. Miren, ¿a quién tenemos aquí? Tanto tiempo, V. No sabía que estabas por aquí. Hace unas semanas que volví de Atlanta. Veo que te dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento. Ahora tengo algo entre manos. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos. Vámonos, Marcus. Bueno, ¿a dónde vas? Al Glen. Dejadme en el Embers. ¿Puerta principal? Por la rampa que hay detrás. Ya os digo dónde parar. Ya la oíste, Marcus. ¿Cómo te trata el regreso a Night City? ¿Ya tienes jale? He estado por aquí y por allá. Nada importante. Pero voy tirando. Gracias por tu interés. Entonces, Atlanta no fue lo que esperabas, ¿eh? La verdad es que no tenía muchas expectativas. Aunque pensé que me iría mejor allí. No hubo suerte. Igual y todo es para mejor. Para el carro. ¿Qué ocurre? Negocios. ¿Tienes cañón?
Sebastián Ibarra. Parece que es mi día de suerte. ¿Qué quieres? Ajustar cuentas de una santa vez. Tengo una oferta, papi, así que escucha bien. Lárgate cagando leches de vista y saca a tus chicos de la calle. A cambio te doy el Glen. Así podrás pegar ojo por las noches. ¿Has visto lo generoso que soy? ¿Y bien, papi? ¿Qué me ¿Sabes dices? Con quién estás hablando? Tú no te metas, a ti no te conozco. Ni yo a ti. Por lo que debes de ser un mierda que no sabe ni hacer la O con un canuto. Bueno, ¿algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación. Cuidadito, padre. Nunca se sabe quién te apunta por detrás. Y tú igual come mierda. Marcus, por favor. Me alegra ver que no olvidaste tus raíces. Aún tienes el don. A muchos que quedan por aquí, les tiemblan las piernas cuando les apuntan con un cañón. ¿Quién era ese tío? Nadie importante. En una semana ya no estará y después vendrá otro. Pues te ha sacado la pipa. Sí. Y te aseguro que las pagará. Para aquí. Justo. Aquí me bajo yo. Ven, antes de que te vayas. ¿Tu número? Podría serte útil. Igual y volvemos a trabajar juntos. Y regresamos 2 años en el tiempo. Gracias, padre. Me voy. Que Dios te acompañe. He llegado. Voy a reunirme con tu hombre. Rick es un cacho de pan, ya lo verás. Es como un hermano para mí. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte en algo? De parte de Kirk. Cámaras desconectadas. Tienes 20 minutos. Tú a lo tuyo. Kirk, veo el coche. Es tu momento de gloria. Buena suerte. A ver cómo se porta la Supertech esta. Mujer de poca fe. ¿Ves? Somos ricos. Ahora arranca y llámame cuando estés de camino. Te indicaré el lugar. Al final va a ser un paseo por el parque. ¡Sácame el pinche culo de ahí! ¡Joder! Sabes conducir. ¡Ahora sal! ¿Qué haces? ¡Qué chingado! ¡No os mováis! ¡Están detenidos! ¡Que nadie se mueva! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Tranquilitos! ¡Al suelo, cabronazos! ¡Ya!
Jackie Wells, mi coleguita del barrio. Veo que sigues teniendo. ¿Qué hay, detective Stintz? Pasó bastante tiempo, ¿eh? Inspector Stintz. Da lo mismo. Por cierto, tu cara también me suena. Venga, desembucha. ¿Sí? Pues estoy la tuya esperando. A mí no. Te fuiste a Atlanta en busca de la felicidad. Y no la has encontrado. Siempre he dicho que las termitas de Haywood estáis cortadas por el mismo patrón. Nacéis, crecéis y morís aquí. Veo que no me equivocaba. ¿Es que eres muda? No sabes una mierda de mí. ¿La verdad duele? Pues ojito, que la paciencia no es mi virtud. Órale, James. Déjalo pasar. Si nos encierras, estaremos mirando el techo hasta el juicio. ¿Y después qué? En el peor de los casos, nos dan unos meses. Pero últimamente el bote está atiborrado. Así que, a lo mejor salimos antes. Esos son los ladrones. Joder, está aquí. Los hemos detenido, señor Fujioka. Ahora nos los llevamos. Demasiada ceremonia. No tengo tiempo para participar en una investigación. ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar. Pero rompedles antes las piernas para que no. Ya lo habéis oído. Chingado.